Hola, muy buenas, estamos en Minecraft, en la serie de mods de Mine Fantasy 2. Y lo dejamos pues que hoy, ya os comenté que hoy haríamos la armadura del Iron Man, vamos a llamarlo así. Que es la armadura esa tocha que podíamos hacer mediante un sistema como de poleas y teníamos que usar unos bloques en concreto. Ya me he hecho la zona adrede para ello, que es, es eso de ahí, ¿vale? Aquí he ampliado todo esto. Aquí he puesto esta piedra, por cierto, que queda un poco mejor. Y aquí incluso he puesto más glowstone. Aquí tenemos esta zona que va para arriba, que también lo comenté, que quería hacer una zona para ir para arriba. Entonces podemos salir y ver aquí todo el panorama, ¿vale? Tenemos una salida por arriba. Con estos dos pistones, que, bueno, en fin, me ocurre aquí un par de pistones. Como tenía bastante más slime balls de lo que pensaba, pues me hice esto. Y luego por aquí, tenemos ya preparada la sala de la armadura, que va a ser esta, ¿vale? Es una armadura que se constituye en tres bloques, si os acordáis. Había que construir tres bloques. Y luego dentro de estos tres bloques, pues tenías que poner una armadura en concreto dentro o algo así, no sé. Ya veremos. Luego aquí, bueno, puedes salir. Aquí será la salida, de la armadura. Ahí iremos con toda la armadura. Ya podremos pasar. He hecho este pasadizo también así, un poco cutre, pero yo qué sé. Para hacer un poco, esto también lo he cerrado, he dejado más curioso. Y ya está. Básicamente, cuatro arreglos para despedir un poco la serie. Realmente todavía no estamos, cuidado, nos falta encontrar el Dien e ir a matar al dragón, que no lo comenté en el último vídeo, pero hay que hacerlo también eso, así que cuidado. Y por cierto, fijaos aquí, tenemos ya la armadura finalizada, ya la hice, ¿vale? Esta es, como podéis ver, la parte de arriba y la parte, o sea, lo que es la cabeza y el peto son de Mithium, creo que se llamaba, el material ese azul que iba de puta madre para las armaduras. Y luego la parte de abajo, los pantacas y las botas son de el otro material que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en fin, el otro. Y tenemos la hacha hiper mega ultra bosteada, súper épica. Ya veis que el caparazón, cuando está forjado ahí con corazones de dragón y tal, o sea, lo que es el caparazón, no, lo que es la cabeza, tiene esta forma así de dragón, que también mola un montón. Pero no se ve muy bien, tío. A ver. Mira, ¿ves? Aquí se ve mejor. ¿Ves que tiene? Es como un dragón, tío, un dragoncillo. Mola un montón, chaval, mola un montón. Y por lo visto, me he dado cuenta que todas las armas o herramientas que salgan en modo superior pasan a ser directamente irrompibles. O sea, ya ves que todas no salen así, pero las que son de tier 7 al menos y están en modo superior tienen una durabilidad tal que ya se, o sea, el juego los pone como irrompibles. Lo cual está de puta madre. Y tuvimos la suerte de que tanto un martillo como el otro, los martillos que hicimos, tanto uno como el otro, pues salieron superiores. Así que están full usos, ¿vale? Tienen vida infinita. Vamos a dejar esto aquí de momento, porque esto lo usaremos para la última batalla en todo caso. Que me dicen incluso la de diamantes y tampoco la he usado para nada, pero bueno. En fin, el caso, aparte también podemos correr con esta, es bastante ágil en verdad, y parece que no, pero sí, tío. Es que veis, esto pesa 9,6 y el caparazón solo pesa 6,4, es mucho más ligera, tío. Mucho, mucho más ligera, 9,6, incluso los pantalones son más ligeros. Eso es una armadura, no sé si es más ligera que esta, sí, también, 12 kilos, 4 kilos, 6,4, es un poco más pesada que la, evidentemente, que esta básica. Sí, es un poco más pesada que la básica, pero no lo suficiente como para que haga que seamos muy lentos. Y eso está de puta madre. Bueno, en fin, lo que hay que hacer pues es ahora lo que os comentaba. Hay que montar aquí la armadura esta, ¿vale? Entonces hay que hacer las tres, primero la polea, que es eso que encontramos en las dungeons de los minotauros, que era como rojo y se ponía aquí. Bueno, no se ponía, ya estaba puesta. Entonces hay que montar eso nosotros también. Vamos a hacer una polea y la montaremos. Y luego hay que... hay que, pues, montar los tres cubos, ¿vale? Los tres bloques, que son los que nos van a permitir hacernos como el armazón de la armadura. Entonces, aquí me he apuntado en este libro todos los materiales que necesitamos, a montones, ¿vale? Porque así, pues, solo tenga que hacerlo un montón de cada cosa y ya me olvido. El problema es que lo primero de todo es la polea y la polea... Vale, igual, sí, podemos hacer esto, Vamos a hacer primero, vamos a hacerlo todo. O sea, mineral y clavos no, porque es como elementos muy básicos. Pero los iron frames, sí, que coño, los iron frames sí. Los bolts también, el iron strunk también, esto también. Y los pistones y los intrincados, los engranajes intrincados, que solo tengo dos, pues también lo haremos. Estos se hacían, eran 12, ¿verdad? Se hacían con estos y metiéndoles wolframite. No tenía mucho más misterio. De eso tengo 4. Y creo que ya está.
En todo caso, de aquí me cojo. Vamos a coger un par de stacks de carbón por si acaso lo necesito, ¿vale? Y vamos a coger. Vale, esto no hace. Esto sí hace falta, espérate. Esto sí. No sé cuántos usos tiene. Bueno, unos pocos, pero. En todo caso, haremos otro de estos. Esto se hacía con esto. Espérate. Pero esto se hace con esto. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Se ponía aquí, ¿no? Ah, no, con un. ¡Hostia! ¡Hostia! Con esto. Joder, tío, están la mierda también las tijeras estas, por Dios. ¿Cuántas obtenías? Una, vale. Pero pone por cuatro, ¿no? Porque no nos da cuatro. No, no, no. ¿Nos ha dado cuatro? ¿Eh? En fin, da igual. Ya tenemos unos pocos. Ya con esto ya me doy por satisfecho. Vale. ¡Hostia! Y hay que hacer. Me cago en la puta. Dije que haría steel, no he hecho steel todavía. Pero es muy fácil de hacer, ¿eh? No os preocupéis. Tengo aquí el pick. El pick ore. Vamos a meter esto a cocer. Y le pondremos ahí. Coño, ponte todo. Ahí está. Y vamos a poner. Aquí creo que tengo. Sí, ¿veis? Tengo aquí unos pocos que hice. Vamos a hacer más. Y vamos a. Encender esto con el mecherito. ¡Ay! Si no pongo fuel, sí que se va a encender. Vale, no sé por qué me quemo. Ah, sí, coño, porque no llevo nada. ¡Ja! Equipamiento. Hay que meternos. Espérate. Voy a coger mi equipamiento base. Porque para trabajar estas mierdas, siempre es importante llevar algo. ¡Coño! ¡Qué susto! Vale. Ya no me quemo. Perfecto. Entonces, esto en teoría ya está a temperatura, ¿no? Sí, ya ves, está súper a temperatura. Y esto. No lo puedo poner porque está. Me cago en la puta. Bueno, da igual. Vale, lo bueno es que se mantiene a 1500. Entonces ahora hay que coger esto de aquí. Esto de aquí. Y se combinaba con, si os acordáis, con el pick este. Y obtenías. Y voilà. Iron. Que creo que. Bueno, no sé. Con 20 puede que no tengamos suficiente. Vamos a hacer bastantes. Sí, desde luego hay que hacer más. Porque para hacer. Hay que hacer bastante, ¿eh? Espero tener suficiente, porque es que es mucho, el que se usa. Vale, he puesto esto sin querer. Vale, esto ya está trabajable. Tío, debería estar a la misma temperatura, macho. ¿Por qué no se pueden juntar? Me da una rabia esto. Me cago en. En fin. Voy a dejar este aquí. Hay que poner. Hay que hacer más de esto, ¿eh? Uy, vamos a dormir, que no nos venga aquí el creeper de turno. Hoy vamos a dedicarnos pues exclusivamente a hacer esta armadura y a tenerlo, en fin, a acabarla, que tampoco es muy complejo, pero sí que, bueno, pues tardas ahí un rato. Puede que tardemos este vídeo porque sea un poco largo y un poco tedioso, porque son estos vídeos de crafteo que a veces pueden hacerse pesados, pero ya os lo comenté que sería una serie pues bastante tranquilita en ese sentido y que pues que os lo tomáis con calma. Porque es que hay muchos crafteos, tío. Y hay mucho. Tienes que estar aquí en la forja picando como un negrero mucho rato. Se me ha crecido el árbol ese, por cierto. Mientras estaba haciendo constructions, se me creció. Se me creció. Madre mía. Qué léxico tengo a veces. Se me creció. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo? What the fuck? Ah, lo he puesto al revés. Ah, sí. Venga, Steel. Era un punto. Ahora, este es el momento. Vale. 37 de Steel. Pues hay que hacer esto más. Y este Steel, como ya está. Ah, no, todavía no está caliente. O sea, no está a temperatura a la que me interesa, al menos. Hay que subirlo más, pues. Hostia. ¿Cuánto me quedaba aquí? ¿40 y pico? 41. Hostia, hay que hacer 41 de estos. Qué pereza. Me cago en la puta. Qué pereza, esto no me gusta. Habría que agilizar más esto. Estaría bien que existiera un sistema. De hecho había el tanner automático, o sea, eso para las pilas automático. Y una forja automática. Que ya os comenté que posiblemente las haríamos y tal. No creo que las haga al final, porque que me da pereza, y realmente ya vamos bien con lo que tenemos, o sea, no hace falta hacer nada más de esto mejor. Yo creo que ya estamos bien. Pero bueno, que se puede hacer, sí se puede hacer. Claro está. Y la comida también es otra cosa que no haré al final. Me da mucha pereza hacerlo.
Pero yo que sé, para que lo sabéis, pues existe un apartado de comida y está bien guapo. Sí que haremos el libro de con la estrella del Wither para hacernos. Ahí está, 41 justos. Perfecto. Para hacernos el conocimiento máximo y luego en eso conseguir llegar a. O sea, obtener la habilidad, la maestría de doctor, que era la única que nos faltaba, si os acordáis. Vale, esto todavía no. Vamos a quitarlo ya. Así hacemos espacio. Vamos, Chuan. Dios, vamos, tío. Vale, ya está. La parte más dura ya la hemos hecho, que es esto. Que me da mucha pereza. Vale, tengo todavía carbón. Vamos a meter un par más. Y lo encendemos. Maravilloso. Va, ya podemos empezar a hacer cosas. Pero antes, pues, necesitamos mucho steel. Y el steel tiene que estar a rojo vivo, tiene que estar a 1500, un poco más de 1500. Así que vamos a darle caña aquí. Vale, ya está. Y ahora estos también. ¡Hostia! Ha sido instantáneo, tú. Vale, perfecto. Pues ahora con esto, la mayor parte de las cosas. Había, un momento, aquí lo había puesto, 36, vale, 36. Hostia, pues puede que no tengamos suficientes, eh. Bueno, 36 de mineral, puede ser hierro, tío. A tomar por culo, va a ser hierro. Porque, lo digo yo, va a ser hierro, ¿vale? Va a ser hierro, el material va a ser hierro. Porque si no, no tendré suficiente steel, tío, para hacer todo esto. Pero bueno, vamos a hacer vale, porque no puedo, joder. Vale, pues espera, todo esto. Hay que juntar. Creo que ahí tenía un stack. Un stack de hunts, ¿vale? Aquí está, vamos a coger un par más, por si acaso. Hay que hacer un stack de hunks, que eran esas piezas pequeñitas que podías hacer con los lingotes una vez ya estaban calientitos. No calientitos, no, calientitos. Y tú ibas dando aquí y pues iban saliendo los hunks, ¿vale? Entonces eran unos pocos. Mira, ya está, 64. Te salen muchísimos, pero ten en cuenta que cada uno es un bloque de hay un bloque, un lingote de hierro, o sea, de steel, que tampoco es tanto, cuidado. Va, a ver, tengo un par. O sea, perdón, cada uno, no, cada cuatro. Entonces, estos son, esto es medio stack. Vamos ahora a hacer los primeros crafteos. Por ejemplo, el iron frame. ¿Cómo puedes hacer el iron frame? Te lo cuestionas, miras el libro y dices, a ver, iron frame. Vamos a ver. Estaba aquí, creo. Mira, es esto. Habrá que hacer más rivets también. Rivets sí que o sea, necesitaré un montón de rivets. Pero un montón, ¿eh? Un montón de rivets. Y aquí creo que tenía para hacer más. Pero... mira, iron hunk, vale. Bueno, haremos justos. Pero, repito, habría que hacer más, tío. Usamos silver o tin. Podemos usar tin. Vamos a usar tin, sí. Total, creo que se puede hacer con cualquier tipo de material esto. Si juntamos esto con tin, for example, se hacen los tin hangs. Y entiendo que sirven, tienen el mismo uso que los otros. Puedes hacer también clavos con estos, entiendo yo. A ver, vamos a... vale. Tin hung. Entonces, creo que se hacía así. Sí, vale, rivets, hostia. Ha tardado en aparecer, pero sí, sí. Esto hay que hacer muchísimos, porque en muchos crafteos base se usan y en muchos crafteos de cosas más elaboradas también se usan. Se usan para todo, tío. Los putos clavos estos. Clavos grandes. Vale, ya está. Vale, tengo dos stacks. Y tengo aquí hot steel hunk, hot iron hunk. Y... a ver que no me lié ahora con todo esto. Hot tin hung, vale. Vamos a hacer uno más, pues. ¿Uno más solo puedo? Pues sí. Vale, pues ya está. Tengo dos stacks y pico. De momento creo... mira, para hacer los crafteos tochos me eran... ¿cuántos? Los clavos, 42. Y luego para hacer los crafteos secundarios... bueno, puedo que sí que necesite más, ¿eh? Vamos a hacer más con esto. Bueno, tampoco muchos más. Esto es iron, ¿no? Sí. Vale. 24. Realmente salen bastantes.
Vale, pues todo esto, pa, 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 pa. En total, mira, los 40 y picos y tenemos un par de stacks y un poco más. Así que yo creo que bastante. Entonces, vamos a repasar otra vez porque ya no me acuerdo de cómo era el crafteo. Hay que hacer uno de estos también, porque se nos va a gastar segurísimo. Esto se hacía. Vale, steel, pam, pam, vale. Así, así. Y steel hunks, pa' aquí, pa' allá. Oh yeah, boda. Esto estará ardiendo, ¿no? Porque como es herramienta, seguramente sí. Vamos a cogerlo con las tenazas. Ahí está. Oh yeah. Vale. Sí, pues se nos va a romper incluso el otro también. Pero bueno, vamos a poner esto aquí. Vamos a. ¿Qué había que hacer? Espérate. ¿Era con de hierro y hierro también? Iron, me cago en la puta. Me cago en la puta, Iron también. Bueno, tengo un montón de Iron. Eso es bueno. Vamos, dale caña. Dale caña, hostia. Vamos, tío. Hay que sudar la cansabada. Vale, ya está. Ponemos esto aquí, ponemos esto allá. Vamos a hacer unos hunks. Nos saldrá casi un stack. 60 en teoría. Vale. Pues bien, ahora esto pones. Ahí tenía el otro aquí, ¿no? Sí. Pones esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Cierto o no es cierto esto? Vale, sí, aquí, los iron y en medio de steel. Fua, ¿cuántos tengo que hacer? ¿Cuántos ponía que tengo que hacer de estas mierdas? 24 iron frames. Entonces aquí habría que ver 24 de. Me cago en la hostia. Hostia, pues sí que se necesitan, ¿eh? Joder, ya ves. Ay, que me va a faltar. Ay, que me va a faltar. Hombre, vienen a ser 24 lingotes. Tampoco. Ay, claro, tío. Patético. Vale. Vale. Y ahora, steel. 16 y más steel. Vale. Pues ahora, en medio, ¿qué faltaba? En medio, ¿qué hay que poner? Ah, coño, la cosa esta va en medio. Seré estúpido, tío. Esto va en medio, coño, ya. Y aquí arriba van los clavos. Pff, sí, pues. Un montón, tío. 21 van a. Vamos a poner más. Vale, hay que hacer cuántos. ¿Cuántos de 24? Pff, pues venga. Venga, 1, 2, 3, 4. 5. Dios, qué caro es todo esto. Espero que merezca la pena. No lo sabemos para luchar, ni mucho menos. Bueno, para los minotauros podría funcionar. Pero. ¡No! ¡Ya está! Ah, porque se ha gastado. ¡Hostia, que se ha gastado ya! ¡Que se ha gastado, tú! Madre mía, cómo se gasta. Hay que controlarlo, ¿eh? No quiero pasarme. 11. A ver. 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 20, ¿sí o no? 20, vale. 21, 22, 23 y he dicho 24, ¿no? 24, 24 Iron Frames. 23, vale. 24. Basta ya. Basta. No sé por qué lo pongo aquí, pero ya tenemos los 24 Iron Frames. Una pieza hecha, ¿vale? Nos faltan 14 millones. A ver, esta era de las complejas. Realmente no hay muchas complejas. Había esta. Ah, coño, estos también. A ver, pues esto es fácil, realmente. Esto es fácil. Esto es con el Wolframite. Wolframite. Vale, tenía 10. Pues hay que poner 40 de Wolframite. Que no sé si tengo. ¿Tengo hunks de Wolframite? Creo que no. ¿Qué voy a tener? A ver, vienen a ser 10 de estos, al fin y al cabo. Vamos a calentar esto a rojo vivo. Ay, no, no quería. Uy, esto tiene que estar a más falla. Hostia, vale, basta. Ay, no, 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 basta, no.
Me cago en la puta, baja enseguida la temperatura. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahora! Sí. Vale. Pues ponemos los Wolframite. Ponemos esto encima. Vale, sí. ¡Hostia! Wolframite Jung. Es que me ha salido demasiado rápido, tío. Vale. Sí, 40. Vale. Vale, y ahora hay que poner. Vale, esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Esto ya está. Steel, steel, iron. Por favor, que no se me. Que no me falte iron, tío. O sea, steel. Que no me falte steel. ¿Dónde pollas está? Esto es. Vale, esto va así. Esto va aquí. Y esto va aquí. Yeah. Intrincade, no sé qué. Pues cuestan de craftear, hijos de puta. Hombre, es un crafteo elaborado, tened en cuenta esto. Ok, vamos, va. Segundo ingrediente. Habrá que hacer pistones incluso, tío. O sea, pistones, macho. ¿Pistones? Sí, pistones. ¿Y para qué os estaréis preguntando? Pues no me acuerdo. Yo lo apunté otro día, pero no me acuerdo si... ¿Para qué? Pero seguro que... Si yo lo apunto, es que seguro que hay que usarlos. Para algo, para algo, para algo salir peleando. Va, tengo 10 aquí. Meto al agua. Vale, tengo 12 en total. Maravilloso. Mira, podemos ir dejándolo por aquí. 12 mierdas de estas, 24 de las otras. Ahora hay que hacer los bolts. Ya los he visto así rápidos. ¿Cuánto hay que hacer? 40 bolts. 40 bolts que tenemos 4 hechos, así que hay que hacer 36. Y de estos 36, como se hace siempre el doble, hay que hacer realmente la mitad, que son 18. Entonces hay que hacer 18 mierdas de estas. Que se hace con un iron bar. Perfecto, porque creo que no tengo. Ah, sí, sí que tengo. Sí que tengo. Coño, debo tener aquí también, ¿no? Antes, sí. Hot 15. Vale, tengo que hacer. He dicho 18, ¿verdad? 18. Pero vamos a coger lo mejor de aquí. Que esto no se puede stackear. Vale. Pues entonces 18. Y luego steel, ¿verdad? Era así. Bolts, vale. Vale, pues me faltará más steel. Obviamente. No sé por qué uso este martillo si tengo el que es infinito, pero bueno. Coño, por uno, tío. Pícate por uno. Vale. A ver, sigamos. A ver, porque no están a la misma temperatura. Ay, qué asco esto, tío. Por favor. Vale, 18 aquí. 18 aquí, 18 aquí. Y vale. Así, ¿no? Pua, esto se me va a gastar un montón también. Hay que hacer otro más. Venga, más, más mierda. Más mierda. Sí. No tiene, tiene un nombre raro. Item, engine, anvil, tools, no sé qué. ¡No! 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 ¡Hostia! Es que no. ¿Qué? No entiendo nada. Me ponía que el anvil no era el correcto. No era adecuado el anvil. Pero me ha salido igual el objeto. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Pero tampoco tiene sentido porque, coño, este es de iron. Debería ser capaz de hacerse aquí, ¿no? O no, no sé. Y además me ha salido superior. O sea, ha salido tan mal que ha salido superior. En fin. Ok. O sea, como fuere. Hemos dicho 18 porque saldrán 36. Sí, ¿no? Y de 36 lo he dicho bien, ¿no? Exacto. Exacto. ¡Oh! Se ha gastado ya. Vale. De hecho, para no gastar más... ¿cuántos usos tiene? 128, vale. Para no gastar más de eso, lo que haremos será o ponerle irrompibilidad o repararlo cuando esté muy, muy hecho. Porque es que si no, tío, es una mierda. Vale. Bolts concluidos. Aquí los tenemos. Perfecto. ¿Qué más? Siguiente ingrediente. ¿Veis los intrincados? Esto ya está. Esto.
Ah, mierda, no se puede cambiar. Putos libros de Minecraft. Son un asco, en verdad. Ojos de Ender, pistones. Vale, ¿veis? Pistones. Iron struts. Esto es la otra cosa compleja. Que esto es algo de por aquí, pero no sé muy bien. Esto es Iron Strut. Entonces se usa también un bloque de, o sea, un lingote de steel para cada crafteo, pero dos de iron en este caso. Y no sé muy bien. O sea, no, no, no. Hostia, me he quedado en blanco. ¿Qué quería hacer? Buah, chaval. Espérate. ¡Ay, ay, ay! Hostia, me he quedado súper en blanco. Da igual. Vamos a hacer eso y ya está. ¡Ah, no, eso! Quería mirar cuántos hay que hacer. Coño. 20. Vale. Hay que hacer 20. Entonces, 20 son 40 lingotes de. Hostia, son bastantes, ¿eh? 40, 40 lingotes de hierro, tío. Hostia, tengo 64. Tengo un stack entero aquí, ¿en serio? Pues venga. Si ya ves tú. Vamos, vamos. Caliéntate, bitch. Enough. Vale. Pues hay que poner. Eran dos así, creo. Sí, ¿no? Lo acabo de ver, pero no me acuerdo como siempre. No, no. No, no, Marrabino. Dos así. Vale, esto es iron. No, esto no lo quiero, pues. Steel. Hot steel, hot steel. Esto es lo mismo. ¿Se puede stackear? No se puede stackear. Joder, hijo de puta. Vale. Pues esto va así, ¿eh? Esto va así. Y arriba iba esto, ¿verdad? Hay que hacer 20. Entonces, de esto tenemos suficientes de sobras. Esto es así. Sí, iron stuck. Vale, estos también me faltarán los. Uy, con el martillo tocho esto. Cuidado. Vamos a usar el que no se gasta, ¿no? Sería inteligente. Vamos a coger ahora estos. Hostia, me salen porque no están hechos del mismo material. Todo de los huevos. Del mismo estilo. No, no sé si es exigente el tío este de la hostia, tú. El mod es súper exigente. Tengo 5 hechos, me faltan 15. Entonces, para hacer los 15, tengo más steel. Realmente, para hacer los 15, son 15 de estos. Entonces, 15. Y ya está. Vale, a ver. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Y a darle. Uy, no, 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 cuidado, ahora es con el otro. Que no tengo, o sea, sí que tengo, pero vamos a dejar este, que total se me va a gastar. Y voy a llorar después un rato. Y no quiero. Que me da igual, eso. Me da bastante igual si se gasta o no se gasta. Aquí. Al fin y al cabo ya. Eso ya. Ya es un tirín. Es inferior. Y estos no los podemos destruir. O sea, son. Siempre van a ser. Van a estar aquí siempre. Aparte, pues como arma pueden usarse incluso, tío. O sea, son fuertes, tío, para luchar y tal. Les pones. ¿Qué coño? Es que es verdad. Le pones. Bueno, encanterios. Y yo creo que sirve. O sea, se usa igual. Vale, 15. Iron Stuart. Stuart. Vamos, Chuan. Aquí, ¿esto qué? ¿Cómo va de usos? No sé en qué media gasta eso, porque no es. Con cada crafteo no se gasta uno. Se gastan dos con cada crafteo. No sé por qué, pero se gastan dos. O sea, cada crafteo son dos usos. Vale, ya está. Vale, espérate. Esto hay que cogerlo con las. Con mucho cuidado. Vale, tenemos 20 ya, pues. ¿Dónde está? 20 de estos. Maravilloso. What else? ¿Qué más? Clavos, iron frame, bolts, iron stone, pistones, ojos. Ya está. Ya está. El resto ya son cositas sencillas. Los clavos, 42. No sé cuántos me han quedado. Mira, 44. Pues con coger 42. Perfecto. Y luego hay que usar un mineral, uno cualquiera, para hacer lo que es toda la carcasa. Que la carcasa se hace con. Ya lo veréis. Ya lo veréis, pero bueno. Ya, ahora lo haremos un momento. Pero antes, a ver, vamos a coger el material en concreto, en cuestión. Que va a ser el iron, supongo.
Bueno, no se puede stackear esto. Joder, tío. Pero solo porque me irá mejor. Vamos a hacer una cosa. Que es una tontería, en verdad, pero... Pero es una tontería, pero vamos a hacerlo. Que es hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto aquí. Y esto aquí. Y esto. Lo enfriamos. Lo junto. Y lo pongo todo aquí. ¿Qué os parece? The Strategist. Uy, no. He puesto sin querer. Siempre pongo más. Vale, ya está. A dormir. Vale, pues ya tenemos de todo. Maravilloso. Hostia, ¿he ido rápido o qué, tío? ¿Cuánto llevamos? No lo sé. No lo sé, pero quería ir rápido porque esto a veces se puede hacer pesado. Vale, ¿cuántos he dicho que faltaban de estos? 36 son, vale. Será una armadura cutre, ¿eh? Armadura de hierro y vas que chutas. O sea, estas armaduras puedes ir haciendo de distintos tipos también. Distintos colores, o sea, distintos ores. Lingotes y tal. Vale, pues tenemos esto y esto. Tenemos todo esto, ¿vale? Y con todo esto ya podemos hacer los crafteos, todos los que hay que hacer. Sencillamente. Antes, pero vamos a hacer las cositas que nos falta por hacer. Que son tonterías realmente. Son grandes tonterías, pero bueno, hay que hacerlas. Una cosa son dos ojos de Ender. Que tengo uno ahí, pero me da igual. Vamos a hacerlos ya directamente. Uy, se me escapó. Vale, dos ojos de Ender. Lo otro, un poco de redstone, un horno. Por cierto, un horno. Un bloque de redstone y un horno. Vale, ¿qué más? Horno, bloque de redstone, pistón, hostia, de verdad, pistones. 10 pistones y el resto ya está. Vale, ya está, 10 pistones es lo último que nos falta. Entonces vamos a coger madera y vamos a coger iron. Bueno, coño, lingotes de iron, cuidado. Cuidado, que no tenía un stack. Mira, tenía un stack aquí. Cogeremos un stack de esto también. Y cogeremos esto también. Voy a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto. Oh, ¡hostia, madera! Espérate. Espera, toda no, que si no, voy a explotar. Vale. Esto iba así, creo. Esto aquí y esto así. 10, vale. Vale. Pues ya está. Pues ya está, chicos, tenemos todo ya. Me falta hacer los microcrafts. O sea, vamos por partes. Ahora ya tenemos todo esto. Todo esto son los ingredientes base, ¿vale? Entonces tú coges aquí y dices, me apetece hacerme aquí unas armaduras. Vas por aquí y dices, vale, ¿esto cómo se hace? Pam, pam. Esto ya lo tenemos, los frame blocks. Los frame blocks son los que hemos puesto, que hemos hecho esta estructura, si os acordáis, por ahí. No necesariamente tiene que tener estos bloques aquí abajo, por lo que yo entiendo, vamos. Si no, pues yo qué sé, los cogeré. Creo que tengo también hechos de estos bloques, pero no creo que no hacen falta. Ahora hay que hacer la polea, es verdad. La polea es lo primero, que es esto de aquí. Se hace con 4 rivets, 2 intrincados, un bloque de redstone y estas dos mierdas. Entonces tú lo pones en una cosa de esas y te la montas y ya está. So simple is this. Vale, todo esto ya. Oh, y además tenía más de estos aquí. Pues vaya. Vale. Pones esto en medio, pones uno aquí y uno allá, pones uno aquí y uno allá, pones. Pues ya no sé qué más. Ah, esto, creo que iba a esto. ¡Sí! No sé qué, polea. Muy bien. Toma ya. Con Grow Pullery. Pues ya está. Ahora con la polea tienes que ponerla ahí en la zona de arriba del todo. Del aparatejo ese. De la planta de construcción. Y luego con este tienes que darle. Con el spanner tienes que darle con clic derecho. Y en teoría va a hacer ahí un. No sé, una fusión rara. ¿No? ¿No va así esto? Coño. ¡Ah, vale! ¡Hostia! Llevándola en el inventario ya se te pone automáticamente. ¡Onda, nin! Vale, pues ya está. Esto, si os acordáis, lo encontramos muchas veces en las minas de Minotauros. Había este tipo de construcción, esto así rojo.
Y lo rompía y siempre decía, hostia, ¿dónde me he llevado yo la pieza esta? No, no la encuentro, no sé qué. Es porque esto no se puede, o sea, una vez lo destruyes, se pierde la polea. Entonces no te sirve de nada más. Con lo cual, se ve de este modo así, pero se ve porque está la polea. Una vez lo destruyes, pues ya se pierde la polea y esto, tú consigues solamente un objeto, un bloque como estos, no, no la polea en sí. Entonces, hasta tenemos esto puesto, ¿vale? Where else? ¿Qué más? Pues, este no. Pues ahora hay que... Tenemos la polea puesta. Ahora aquí ya podemos poner los tres bloques, que son los que haremos ahora mismo. Primero... ¡Ay, hostia! Hay que hacer esto, es verdad. Ah, por eso tantos pistones. Es verdad, tío. Por eso tantos pistones. De esto hay que hacer 10, si no recuerdo mal. A ver, vamos a mirarlo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, en total son 10. Y ya está. Sí, son 10. Pues hay que hacer 10. Vamos a ir a nuestra forja favorita. What? Vamos a volverlo a mirar porque no me acuerdo. Vale, a ver, el pistón arriba. Esto va por aquí. El iron aquí. Y los bolts para allá. Vale. A ver, pistón arriba. Esto iba por aquí, creo. Los bolts iban... Bueno, así. Esto de lado. Y aquí van. Iban. Iban 10. Vale, no. No va así. Claramente no va así. Coño, sí, ¿no? No. No lo puedo. ¡Ah, no! Esto. ¡Hostia! Esto es en el Carpenter. No, no es aquí, tío. Esto es en el Carpenter. ¿Qué dices? Hostia, pues el carpenter va a ser horrible. Porque tardas un montón, tío, en hacer los putos crafts. Vamos a coger esto. ¡Ay! ¿Tengo espacio? Vale, sí. Dios, no, tardas mucho. Bueno. A ver. Era así, así, así. Uy, no. Esto así y esto por aquí. Te gastas todos los bolts. Vale, con grow. ¡Hostia! De nivel 4. ¿Pero qué dices, animal? Animal puto loquísimo. De nivel 4. ¿De nivel 4? Yo con esta mierda. Esto es de nivel 2, ¿no? Hostia puta. Dios. A ver, espérate un momento. Podemos hacerlo, tranquilos. Pero quiero ver si hay otras cosas que requieran más nivel. Vale, todo esto se hace en la forja, así que ya lo tenemos. Vale, pues ya está. No, no, sí, el otro también era. No, 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 un momento, un momento, un momento. Un momento. Que no estaban todos los crafteos. Esto. Vale. Y esto. Vale. Vale, ya está. Vale, pues haremos un spammer. Un spanner, o como ya se llama. Esto se hace muy fácil, ¿eh? Solamente con tres lingotes. Pero tienen que ser de nivel 4. Que creo que era. Era esto, ¿verdad? Con esto creo que nos lo hacíamos ya. Entonces vamos a coger. Este. Y este, como ya no los uso. Esto era el blue. Hostia, se me ha roto, tú. Pues qué justo. Esto era el blue. Perdón, el red de estos. Y debería darnos. Me ha dado dos, hijo de puta. Ah, pues por uno que no puedo hacerlo. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. Habrá que hacerlo más. Hacer más. Joder, qué asco. Ah, no, qué coño. Eran tres, ¿no? Eran tres o cuatro. Creo que eran tres. ¿No? ¿No? ¿Nani? ¿Dónde está? Aquí. Son tres. Son tres, hombre. Esto creo que es tier 4, esto. Tier 5, madre mía. Voy de sobrado, tío. Por la vida voy de sobrado. Va a estar guapa porque va a ser de color roja. Que el amor sí posa. A ver esto. 1000, 2000. Coño. Y hace el tonto esta mierda. Sube, pero baja. Sube, sube. Ahora. Sí, lo he cogido al vuelo. Vale, pues ponemos esto por aquí. No me jodas que tendré que usar un de estos de tier superior también. Por favor, dime que no, ¿eh? Por favor, dime que no. No, que no hay que usar uno de tier superior de Anvil, porque si no me rajo todo, tío. Qué puto asco. Vale, tengo dos de estos ya. Me falta esto.
Si no me hago de Black Steel, no tengo problemas. Pero es para ahorrar tiempo. Oh, vale, menos mal. Menos mal. Sí. Bien. Yeah. Está guapa, ¿eh? Bien guapa, chaval. ¿Es de superior? No, es normal. Es cutre. Es inferior. Vale, no sé por qué voy ahí, pero vamos a ir aquí. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Ah, no, va rápido en hacerse. Pensaba que tardaría más. Como los crafteos con esta mierda siempre suelen ser muy tediosos. ¡Buf! Venga, va. Va, que ya estamos a la recta final. En la recta final. Uy. Disculpa, pero es que tengo que ponerme bien el... los casquillos, que si no me pillaré una tortícola de aquí, que flipas. Y ahora ya está, una vez tengamos estas piezas, lo único que nos faltará hacer de crafteos van a ser las planchas para hacer lo que es la armadura en sí, pero la constitución de los tres bloques, ya con esto lo tendremos, creo. Vamos. Faltan dos. Bueno, esta y otra. ¡Vamos! Vale, va. Última. Uy, tengo que comer, ¿eh? Que me ha cansado. ¡Almuerzo! Tiempo de descanso. ¿Es de noche? Ah, no. Bueno, sí, se está haciendo de noche, cuidado. ¡Hostia! He puesto uno de más. Bueno, en fin. Vale, ya tenemos dos composted, no sé qué. Ahora con esto. Ahora con esto ya creo que ya podemos hacer los cubos, ¿cierto? Yo tengo todo ya. Sí, mira, el primero se hace de este modo, pop, 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 pop. Segundo de este modo, con el horno. Y el tercero así. Sí, sí, podemos hacerlo todo ya. Perfecto, vamos a dormir y lo hacemos. Ya tenemos los tres bloques. Con los tres bloques, si tú le das clic derecho con el spanner otra vez, en teoría ya te haces el armazón. Y luego para equipar ese armazón hay que hacer la armadura, que es lo que mola más, lo que se ve más, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es ese? Los ojos en medio. Ojos, esto arriba, esto abajo. Vale, creo que era así. Uf, ahora ya así. Y así. ¡Oh! Ya ves. Puto amo, ¿no? Tengo espacio para todo esto. No sé, tío. Vamos a dejar esto. Vale. ¡Oh, yeah! Tengo el helmet. Aquí son las tres partes. Segunda parte. Vamos allá. Que esta es compleja. Esta es con el horno, ¿verdad? Sí, con el horno. Rodeado de frames. Uno por ahí, luego los cuatro. Vale. A ver. El horno. Rodeado de frames. Uno aquí. 4 y así. Va, sí, con grow chest block. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y el último de todo son las piernas, que es como más largo. Mira, este es, ¿veis? El resto que me quedan 2 y 2 y 2 y 2, vale. Vale, sí, joder. Hostia, ahora me he despistado. ¿Era así? ¿Era así? Creo que no era así. Creo que no era así. Dos y dos y dos y... ¿Así? No. O así. No, no era así, espérate. Déjame verlo otra vez. Porque es que no. Vale, va por en medio. Vale, o sea, es así. Sí, pues lo he hecho bastante bien, cuidado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es así, ¿no? Ah, no, va junto eso, coño. Va así. Ahora sí. Ya está. Pues ya lo tenemos, chicos. Y ahora esto hay que colocarlo en su sitio. Que las piernas pues van en el suelo, evidentemente. Luego arriba va lo otro. Y etcétera.
Piernas. Body. Y lo otro. ¡Wow! Y ahora, si le damos, creo que es clic derecho, ¿no? Con el spanner, creo que ya está y ya se hace. Right click, spanner, en medio. Vámonos, 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 vámonos. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Oh, nen! ¿Esto es el suite? Está ahí colgado, pero es nuestro suite. ¡Wow! ¡Wow! Tío. Puto delay tiene esta mierda, ¿no? Tiene delay. Tarda unos milisegundos en apagar, en darse cuenta de que está. Lo he puesto así con luz porque se ve como mucho más rollo, yo qué sé, zona secreta de investigación, ¿sabes? ¡Ole, nen! ¡Somos Iron Man! Hostia, y más hay una barra de vida. ¿Veis que hay una barra de vida? Me lo tapa el minimapa, pero si hago así, ¿veis? ¿Ves que se ve bien ahora? Bueno, no sé si es una barra de vida o qué pollas es eso, pero en fin, es una barra. Entonces ahora tenemos esto. Y ahora hay que meterle la armadura. Que para meter la armadura, pues supongo que hay que darle right click con la armadura en cuestión, que se hace de este modo. Y esto es lo jodido porque hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 de estos. 18 de esos, que equivale, en efecto, a 36 lingotes, que es lo que había previsto. Madre mía, soy puto amo, tío. Puto amo, qué genio eres. Madre de amor, hermoso y de... A ver. Vamos a hacer, pues... uy, me faltan piececitas. ¿No va así? Pues así. Ah, sí, sí. Vale, con el de este... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Lo pica instantáneo, ¿eh? Con estos picos, o sea, con estos martillos, flipas, tío. Basto, basto, furious. Vale. Ahora esto lo cojo con las manos, me da igual. Vale, ahora tenemos esto. Ahora con esto... Con esto podemos... bueno, hay que guardar... ¿Cuántos he dicho antes? ¿6? Creo que 6. Sí, 6, sí, porque los otros hay que ponerlos así. Ah, ¿ves? Y los he puesto justos incluso porque todo estaba súper contado y súper milimetricotizado. Ya está. ¡Ue! Bien. Y ahora con todo esto. Ya está, ¿eh? Ya estamos de crafteos, no os preocupéis. Hay que poner los cuatro, los seis así, en forma de cruz de Jesucristo. Y luego las otras tres por aquí. Entonces, la cruz del Señor. Y las otras tres por aquí. Oh, no sale, no sé por qué, pero no sale. ¿Por qué no sale? Porque no funciona. Ah, no, porque no es así. Es así. ¡Wow! Iron Cono Planting. ¡Oh, sí, nena! Superior, además. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos ha salido superior. Y ahora yo no sé muy bien si es así, pero yo supongo que sí. Tienes que darle con clic derecho, supongo, ¿no? Así esto, a ver. Vamos a mirarlo. Pensaba que era así. Es como lo más intuitivo, no sé. Recommend to use this can be installed by right clicking a suite in a frame. In a frame. Anda, va, tienes que usar, o sea, tienes que llevar contigo 16 volts también. No me preguntéis por qué, pero se consumirán cuando pongas eso. Pero es como que para equiparlo necesitas volts. Entonces hay que hacer más volts. Madre mía, tío. Esto, ¿veis? Siempre hay imprevistos, tío. Yo flipo en putos juegos. Vale, 16, que son 4 lingotes de iron. Y 4 de steel. ¿Qué de steel? No tenía por aquí steel. Tenía steel yo por aquí. Hostia.
What the fuck? Me he gastado todo el estilo, puede ser. Hot Iron, Hot Iron, Hot Silver, Hot Iron, Rivet, Steel, Silver, Silver. Ah, coño, Steel, joder. Qué susto. Vale, pues son. Son cuatro. Sí, cuatro. Y. Vale, eso ya lo tengo. Y acabamos, chicos. Acabamos, chicos. Ya estamos, ya casi estamos. Esto aquí y esto aquí. Bolts. ¡Ay, no! Claro, porque salen dos, no salen cuatro, salen dos. Puto retrasado mental. Que no sabes contar. Dios bendito. Vale. Ahora viene, tranquilo, tranquilo. Ahora se viene. Madre mía. Joder, chaval. Estás con todos los nervios ahí puestos y es normal. Vale. Ahora. Todos tranquilos, todos tra no ha pasado nada. Oh, ahora sí. Vamos a poner la armadura. No sé cómo montar a ella, pero da igual, ya lo descubriremos. Vale, estoy gastando bolts. ¡Oh! Se ha puesto. Los ha gastado todos y se ha puesto. ¡Oh, Janine, qué guapo! Your worn items make you too big to fit. ¿Cómo que? Ah, vale. Ah, hay que ir sin. ¿Cómo me quito, pero? ¿Cómo avanzo? Lo intento. Ay, no puedo. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo me giro? ¡Qué guay! ¡Cómo mola, pero, tío! ¡Es guapísimo! ¿Cómo avanzo? Quiero saberlo. No sé qué, no sé cuántos. No sé qué. No, Spanner no, ¿eh? Hostia, no sé, pues cómo, ¿eh? No pone cómo. Coño, ¿cómo se supone que? Ya está. Puedes soltarme. No sé, tío, voy pulsando cosas, pero no sé muy bien. No. No. Ah, si pones algo te sabes. No lo sé, tío. Tengo que romper esto. Hostia, qué asco. Es muy raro esto. Yo supongo que tienes que descolgarte de aquí, ¿no? Está como encastado aquí en la polea esta. Pero ¿cómo haces? ¿Tienes que lo rompes ya sin más? ¿O qué? Vamos a romperlo, no sé. No creo que sea la solución. No tengo el pico. No creo que sea la solución, pero. Es que no sé cómo hacerlo. Ahora se ha salido, ¿eh? Ahora se ha salido. No, no, está aquí pillado, tío. ¿Por qué está pillado? Claro, y si lo he roto, ya no puedo volver a cogerlo. Me cago en la puta. Tío, yo quiero montar a esto, pero no me deja. Fua, pesa demasiado, no puedo ni moverlo. Que no sé, voy probando cosas porque no, es que no sé qué coño, cómo se supone que funciona, tío. Oh, qué lástima.
Esquemas for advanced gears, human movement into heavy excuse. Así sweet of armor above walking the world never run out of much. The only downside, however, is powering the suit, as it requires pure burning fuel and a lot of it. ¿Fuel? ¿Tienes que meterle carbón o qué? A ver, no sé, probaremos. Fuel, tiene que ir con fuel, se ve, pero ¿con qué? ¿Con qué se supone que con esto puede? Esto también se usa para fuel en este mod. De hecho, ahí está la barra esta, que yo supongo que esto indicará fuel, ¿no? O... claro, es que yo he quitado eso antes, me cago en la puta. Momento, déjame... momento, ¿eh? Ya sé que es hacer trampas, pero... realmente no quería quitarlo, pero era por... yo qué sé, por si funcionaba de ese modo. Vamos a ponernos otra polea, ¿vale? Y lo hacemos otra vez. A ver, ¿dónde está la polea, tío? ¿Cuándo la necesitas? Polea. Esto es, ¿no? Sí, esto es, vale. Vale, ya está. Uy, no, espérate. Bueno, una, evidentemente. Hay que poner el frame. ¿Dónde está? Vale, esto era... un momento, esto era hacer así. ¡No! ¡No, no, no, no! Ah, sí, vale. Vale, perfecto. Vale, entonces vamos a intentar alimentarlo poniéndole aquí cosas, ¿o qué? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo se supone que puedes...? Hostia puta. No sé, voy a mirarlo, voy a, no sé, intentaré buscarlo a ver cómo de antes hay que hacer esto. O puede, como pone MF barra baja cock suite y parece todo así muy... puede que no esté acabado esto y todavía no funcione, ¿eh? También es posible, no lo sé. Ahora os lo comento. Bueno, pues he estado buscando y parece ser que se usa esto. Este es el combustible, el cual esté preparado, que no sé si os acordáis, pero este crafteo ya lo desbloqueamos hace bastante tiempo y no supe muy bien para qué se usaba. Pues se usa para esto. Es en teoría el combustible del trasto este. En teoría esto tienes que... no sé si... aquí teníamos un poco, es esto, coke, ¿veis? A Dragon Ball. Pero no sé muy bien... porque eso está cocido, pero no sé muy bien si tiene que estar en estado normal o cocido. Yo supongo que cocido, pero creo que el tío que en el vídeo lo que hacía era... a ver, un momento, vamos a probarlo así. Ahora tenemos estos tres. Lo miraré un momento. A ver, en teoría tenías que... Le dabas clic. ¿Veis? ¿Veis? Que va aumentando la barrita. La barrita arriba del todo. ¡Oh, nena! Ahora tenemos energía. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer más, pues. No sé cómo se hace esto. Bueno, sí, con redstone, carbón vegetal. No se usaba carbón normal. Esto, redstone, que tenemos por ahí, seguro. Aquí también tenemos. Y el problema es el carbón. Bueno, el carbón podemos hacer. Tampoco es tan complejo, pero... sí. Tenemos aquí, vamos a hacer... en teoría son cuatro. Cuatro por bloque. A hacer todo a total. Y ahí a coger más total. Voy a poner más carbón aquí también. Que se reparta un poco esto. Y ya con esto podremos. En teoría, deberíamos poder. ¿Cómo era esto? Esto iba así. Y en medio. Y el flux en medio. Ahí está. No es de lo más barato, desde luego, porque el flux, ya sabéis, el strong flux, ya sabéis que es relativamente caro. Pero bueno, está correcto. Vamos. Bueno, si con esto ya me basto. Para hacer uno al menos.
Ah, en la forja se hace esto. Joder, yo qué sé, tío. Es un polvo que se hace ahí picando a tope con el martillo. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Vamos a mirar, pues. Que haremos un poquito para, en todo caso, puede que en el siguiente vídeo ya tenga más y yo que sé, lo probamos más, pero como ya más o menos lo tenemos todo listo y es solo meterle ahí un poco de combustible, pues haremos un poquito y ya está. Mira, aquí nos sale. Vamos a coger más carbón. Vale. Hostia, tres, tío. Vale, da igual. Vamos a hacer tres. Vale, ahora esto hay que cocerlo, ¿no? En teoría. O esto funciona como tal. Es que el tío creo que ponía este. No sé muy bien por qué. A ver. No, este no funciona. Tienes que poner el otro. O sea, tienes que cocinarlo esto otra vez. Pues sí que es bastante complejo el crafteo en sí. Porque tienes que bueno, cocinar esto muchas veces, tío. Vale, esto lo quito. Pondremos esto. Y esto aquí. A ver, disculpad que hablo, se habla un poco más bajito, pero es que actualmente no puedo. ¡Ey! Ah, vale. No puedo hablar muy alto, pero ya dejaremos el vídeo por aquí, que tampoco queda tanto. Quiero poner un poco más de combustible y ya está. Con esto ya. ¡Ay, no, no, no! Vale. Bueno, aquí que se vaya haciendo. Vamos a hacer estos seis y le ponemos todo esto. ¿Vale? ¿Qué os parece? Pues sí que es caro, sí, porque esto no se puede obtener de ninguna otra manera, ¿no? Que yo sepa. Bueno, espérate, R. Solo quemando madera. Que no haya, yo que sé, que ahora en el mod no añade algún sistema distinto para cocinar esto, que también podría ser, ¿eh? Para hacer lo que sea más. Que te saque más, que te dé más resultado. Vale, vamos a dar. ¡Ey! Nos da experiencia esto. Está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué poquito sube, tío. Bueno, da igual. ¡Vámonos! Podemos avanzar. Estamos avanzando. Podemos. Espérate. Ya ves. ¡Madre mía, increíble! ¡Hola, nin! ¡Dios, qué miedo! Meto miedo a los enemies. Hostia, no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por. Un momento. Un momento que quité. Mira que lo puse para decorar, pero no puedo pasar. Es lamentable, sí, pero lo que hay. Robocop, sube directamente. Hostia, que rompe el suelo y todo, tú. ¡Wallanin! ¡Rompe el suelo! Sube todo si tiene. Si hay un, no puedes saltar, ¿vale? Bueno, sí que no, sí que puedes saltar. Pero es un poco raro. Y todo que es un bloque, como un caballo, lo sube todo. Todo, ¿veis? Sube. Sin necesidad de saltar, sube directamente un bloque. Pensaba que no podía saltar. ¿Y la energía que se gasta muy rápido o qué? Fua, mira, tío. Reventamos el suelo por donde pasamos. Supongo que tampoco puede nadar, pero tienes una resistencia de puta madre, porque esto resiste cantidad. Y eres prácticamente Dios. O sea, fijaos ahora mismo. Vamos a aniquilar la especie humana. Me cago en la puta. Nos han estado robando la naturaleza muchos años. Hay que matar, matar. Además, la visión. Anda que no me va la visión, tío. Me gustaría reventar bichos de noche. Pero es que el problema de esto es que es muy poco práctico. Y lo bueno es que tampoco no gastas comida. O sea, sí, no gastas comida. O sea, no gastas ni energía ni comida, tú. Ue. Hostia, había que volver. Hostia, ¿cómo entramos otra vez? Por ahí no podemos entrar. Tenemos que entrar por ahí. Pues que yo no había pensado que esto fuera. ¿Puedes correr? No, no puedes correr. El problema también es el problema. No puedes correr. Tienes que ir súper lento. Pero para las dungeons estas, por ejemplo, tiene que ir de puta madre. Porque no te revienta nada. Solamente el único punto débil son las explosiones. Por lo que leí por ahí.
Vamos a dejarlo, es más para, yo qué sé, para hacer la tontería esta, ¿no? Que no por su utilidad, realmente no quiero ir a matar al dragón con esto. Pero desde luego mola un montón, tío. Vamos a entrar. Cerremos puertas, con puertas cerradas. Depositemos. Ey, se escucha un sonido distinto. ¡Guau, sí, tío! Se escucha sonido de máquinas. Mira. ¡Mola! Uy, espérate. ¡Mola, eh! ¿Dónde estaba esto? ¿A 10? Supongo que ahora se para ya, ¿no? Todavía hace sonidito, pero... Sí, ya está. Pues mola mucho. Mola muchísimo, tío. Me encanta, la verdad. Es guapísimo. Parece como un oso raro, tío. Pero es guapísimo, tío. Está muy bien. Y aparte puedes, ya os digo, puedes quitarle esta armadura y ponerle otra si quieres. Siempre y cuando tengas bolts para meterla. Muy guapo, tío. Muy guapo y muy, muy interesante. O sea, que es un crafteo complejo, pero vale la pena porque te vuelves súper fuerte, tío. En fin, ya tenemos esto hecho. Ya somos Iron Man, señores. Ahora nos falta ya, pues, bueno, en el siguiente vídeo iremos a buscar el Nether. O sea, el Dien. Y a matar el dragón en los siguientes vídeos. No sé si en el siguiente o dentro de unos pocos, pero... Puede que en el siguiente. Por si acaso me llevaré todo. Para si, pues, hay que matarlo. Nos lo encontramos por ahí y hay que matarlo. No mucho más. Hasta aquí pues el vídeo. Y dicho esto, nos vemos. Uy. A ver, hasta la próxima.